All right, excelente, bienvenidos a la táctica. Van a aprender hoy lo que se llama el 5-day turnaround. Vamos a una táctica que ha funcionado desde 1929. Van a ver las estadísticas de esta estrategia, cómo se aplica. Pueden poner like, compartir el video, suscribirse a nuestro canal, Vicente Luz, si van a nuestro canal. Vicente Luz, van aquí a live, pueden ver todo lo que incluye nuestro programa de Bolsa de Valores. Voy a enseñarles cómo pueden hacerse miembros, ver transacciones. El mercado está fabuloso, empezando movidas muy interesantes. Tenemos una bella transacción lista para los miembros hoy en el live trade. Así que aquí pueden ir a, hoy van a aprender esta táctica, cómo colocar una operación. Y cerrado el lunes. A veces pasamos un poquito, por ejemplo, el de la semana pasada, en el 5-day turnaround. Alertamos. Hoy retiramos la ganancia. Era Federal Express. Ok. Podemos ver aquí como el lunes abrió más bajo que el viernes. Todavía el martes bajó. Y ya teníamos ganancia el miércoles, pero la dejamos correr y valió la pena. Ahí ganamos muy bonito. Si miren aquí nuestro Telegram, 5-day turnaround, los que tienen el programa de 5-day turnaround. Ok, ganamos con Federal Express. Hoy tomamos el profit. Y ya está lista la próxima. Aquí ya está empezando a caminar aquí. Así que bienvenidos todos. El Fed va a hablar ahora mismo. Vamos a ver el impacto que va a tener mucho la importancia. Ahora mismo están viendo si mueven la tasa de interés, que no la movieron como se esperaba. Había más de 90% probabilidad que no movieran la tasa, que creo que han llegado al pico. Pero lo más importante va a ser aquí en la conferencia, en media hora. Vamos a ver la reacción de la bolsa. Obviamente siempre la reacción inicial tiende a ser la inversa. Vamos a ver aquí. Yo estoy esperando mi gamma level. El mercado bajando aquí. Voy a vigilar este gamma level especial. Me gustaría ver una compra en ese level. Okay. Así que vamos a ver cómo reacciona él. Mercado. Así que vamos a iniciar aquí con el 5-day turnaround. Bienvenidos todos. Y esta es una tendencia recién descubierta que se ha mantenido desde 1929, cuando hubo la Gran Depresión. Así que como todo lo que van a ver hoy, todas las estrategias, hemos visto que han funcionado desde 1927. Okay. Hace unos días, ¿dónde viene esta estrategia? Una nota inesperada llegó a mi escritorio. Esta nota. Oculto, ¿vale? Lo que parecen ser líneas de números, existe una de las fuerzas del mercado jamás descubiertas. Y esto es lo que vamos a ver en lo que llamamos el 5-day turnaround, donde colocamos una operación a una hora específica que van a aprender el lunes. Y lo cerramos en el plazo de una semana. Basta que ver lo que ocurrió con Home Depot. A mediados de julio, esta acción parecía que estaba regresando el año pasado. Más del 10% había subido desde su precio mínimo. Pero el 18 de julio, el mercado de valores tuvo algunas noticias negativas. Salió el año pasado, si se recuerdan lo fatal que fue junio y julio. Totalmente diferente este año. Y todo el S&P 500 se desplomó. Okay. Las acciones de Home Depot bajaron casi el 2%. Aunque las noticias negativas pueden haber sido una buena razón para vender para cualquier inversionista. Gracias a este fenómeno poco conocido, que lo vamos a compartir en unos minutos, fue el punto perfecto de entrada. Y van a ver, casi que es hacer
inverso de lo que hace la mayoría de la población. Y nos dio 43% en solo 5 días. Y estoy seguro que mucha gente no tomó esa oportunidad en Home Depot. Porque la lógica convencional te hubiera mantenido alejado. Si miras una acción cayendo, muchos le dan miedo para entrar. Pero cuando entienden este fenómeno, van a entender por qué es tan poderoso. Como hicimos en Federal Express la semana pasada. Pero gracias a la hoja esta de aspecto extraño, que vamos a revelar por primera vez. Estoy claro que los mejores momentos, el mejor momento, es cuando las acciones caen el lunes. Y todo lo que tienes que hacer es realizar una operación el lunes por la tarde y cerrarlo dentro de una semana. En general, ignoras docenas de noticias ruidosas que afectan tu toma de decisiones. Y simplemente tomas la tendencia verdadera detrás de este 5-day turnaround. Por ejemplo, si vemos a Phillip 66 en septiembre, de principios de julio, de junio del septiembre 2022, esta acción venía en picada un 30%. Los medios de comunicación estaban por todas las partes. Algunos estaban culpando a la economía, otros culpando a los insiders, incluso algunos diciendo que Wall Street tenía la culpa. Y el 26 de septiembre, las cosas solo pintaban peor para PSX. Venía cayendo. Se desplomaron de 79 a 74. Mucha gente que hubiera visto esta bajada estuviera nervioso. Pero gracias a nuestra táctica, sabíamos que este era el punto perfecto de entrar el lunes por la tarde. Era una mina de oro. Y efectivamente tomamos esa posición el lunes y vimos cómo subió toda la semana. Ganamos 71% en solo 5 días. La economía va por ciclos. Los presidentes van y vienen cada 4 años. Los titulares, un día es AI, otro día es otra noticia, desaparecen al día siguiente. Pero esta táctica de los lunes se ha mantenido desde 1927, abriendo las puertas a estas oportunidades de 5 días, semana tras semana tras semana. Por supuesto, obviamente ninguna estrategia gana 100%. Todo Grand Trader sabe que hay ganadores y perdedores en el camino. No hay una píldora mágica. Mientras que la mayoría de las semanas tenemos objetivo una operación de alta probabilidad, para el lunes que te alertamos, a veces podemos tener hasta 2 en una sola semana. Como nos pasó el 22 de agosto, el lunes, que vimos esta empresa, CTVA. Miren cómo venía bajando el lunes. Esta acción abrió 1% más bajo que el cierre del viernes. Ahora, si hubieras visto el RSI, no te hubiera dado compra. Si hubieras visto el MACD, tampoco te estaba dando la señal de compra. Stochastics, te voy a haber confundido, pero si seguiste el secreto detrás del 5-day turnaround, podrías haber puesto esta transacción el lunes y ver cómo sube toda la semana y ganarte 20% en las opciones. Pero aún no habíamos terminado, porque exactamente ese mismo día habíamos visto la misma señal en PWR. Así que si colocaste esa transacción el lunes, mientras bajaba, pudiste ver cómo subió 41% en 5 días. Esto podría haber sido 2 oportunidades separadas de ganancias de 2 dígitos. Y todo gracias a esto que venimos, esta táctica que venimos afinando por más de 560 días. Así que bienvenido a lo que yo llamo el 5-day turnaround. Right? Si no me conocen, mi nombre es Vicente Luz. Empecé a invertir a los finales de 90s. He enseñado a personas en todas partes del mundo. Comenzamos, ya llevo más de 20 años educando y compartiendo nuestro trabajo a personas en todas partes del mundo. Y hoy vas a aprender este fenómeno de casi 100 años y cómo funcionan tendencias alcistas y bajistas. Como una señal de entrada, y te voy a enseñar los filtros, ayuda a cualquier trading entrar en esta táctica.
¿Y por qué no importa si las tendencias a la alza o a la baja? Te voy a enseñar las estadísticas, cómo funciona cuando la bolsa está subiendo, cómo funciona cuando la bolsa está bajando. No importa. Si hay algo que realmente quiero recordarle esto, la vida es mucho más que ganar dinero. La vida es en devolver. Así que cuando uno está bendecido con ganancias, hay que devolverlo. Si hay otras personas tener las mismas oportunidades. Y para mí eso significa ayudar a navegar el mercado más oportunidades hay. Llevar a gente y evitarle los errores cuando comencé. Permíteme ser directo con ustedes. Si alguna vez sentiste frustrado con tus operaciones o has tenido problemas alcanzar tus objetivos financieros, solo quiero que sepas. Yo también estaba ahí. Tal vez a lo mejor peor. Todo empezó en el 2000, cuando mi sirena económica estaba sonando. ¿Right? Había dado el error, como muchos hacen, de dar dinero a un asesor financiero. Que alguien me manejara mi dinero, en vez de yo tomar control de mi dinero. Y me sorprendió cuando él me dijo que no había manera de conectar, ¿right? De pronosticar los mercados. Por supuesto, dado a que él tenía los títulos, cedí a su consejo y dejé que siguiera manejando el dinero. Y es el error muy común. Muchos piensan que ellos saben más que uno. Y durante 2 años vi como nuestra cartera caer más de $1,000,000. Y fue ahí cuando el asesor llamó desesperado su voz. Y obviamente yo estaba un poquito enojado. Sabía que había una mejor manera. Sabía que yo tenía que tomar control de mi trading y aprender a hacerlo yo mismo. Desde que empecé a aprender y aplicar mis conocimientos, en 2 meses, tripliqué mi cuenta operando los futuros del S&P y el oro, que eso fue uno que me dio enorme. En 2003 entró el ETF de el oro. Ahora bien, no todo fue camino de rosas, obviamente, pero con el tiempo empecé a comprender que la verdad, psicología y las emociones de trading, porque francamente eso es lo que frena 99% de la gente de ganar confianza real, es la psicología de este negocio. Pero lo creas o no, realmente no eres culpable de ello. Todos los días, la mayoría de los inversionistas se quedan 10 pasos atrás de los grandes de Wall Street. Para cuando abre el mercado, los grandes peces ya saben lo que están negociando, ya saben a dónde van a entrar. Y tú y yo, muchos están tratando de poner un plan, ajustando lo que están viendo. Tratando de recoger todas las piezas a través del ruido que ellos crean. Todos los días las acciones están inundadas de ruido. ¿Qué es lo que llamamos ruido? Las noticias. Nos llevamos a ver. Lo mejor que puedes hacer como trader, inversionistas, cerrar todas las noticias. Las tensiones mundiales, la inflación, el Fed, la crisis energética, los despidos empresariales, los resultados, la noticia de FTX, cuando cerraron la plataforma, todo lo que se ocurre, no hay escasez de ruido en este mercado. Te da vuelta la cabeza, la psicología y las emociones te ponen fuera de control. Lo que necesitas es una manera de encontrar estos 5-day turnarounds, acciones que están haciendo una verdadera tendencia. Ignorar el ruido, seguir la estrategia. Eso es algo muy difícil para muchos. Mira lo que dice Wynn Resorts, lo que pasó con esta acción en octubre. Venía subiendo, pero de nada empezó a caer. Esto fue en octubre. Y no faltó el ruido, ¿verdad? En todas las noticias, miren ahí, octubre, información negativa sobre todos diciendo por Chinese, por los cierres en China. Eso hubiera sido suficiente para destabilizar tu psicología y emoción. Pero hubiera sido mejor que hubieras lanzado tu computadora por la ventana. Bloquear todas esas noticias o tu televisión. Porque el lunes por la tarde nos comenzó el descuento. Y de aquí al viernes teníamos ganancias, eliminando ruido.
Cualquiera que haya prestado atención al ruido de la apertura de lunes, probablemente se hubiera perdido esta oportunidad. Gracias a esta ecuación precio de rango poco conocido, cualquiera podría haber entrado el lunes por la tarde y cobrar una victoria fácil más de 10 minutos el viernes. Y con el Banco Central queriendo inundar más ruido hasta el 2024 y toda la política que va a empezar a estallar nuestras comunicaciones más el próximo año cuando empiezan las elecciones. Ahora mismo todo el ruido del que estamos hablando está creando más daño que nunca. Investigadores de Harvard y la Universidad de Chicago dicen no solo llamemos esto algo malo para los mercados, sino es un efecto dominó, porque los inversionistas desinformados con falta de información pueden crear riesgo simático a responder casualmente a la misma señal ruidosa. Y cada día que el mercado está abierto, muchos enfocados en el ruido, se le hace más difícil decir ruido, al menos que tengas una estrategia para encontrar, como la que te voy a enseñar, la verdadera tendencia de las acciones. Te quedas atrás intentando a pasar entre tanto ruido. Pero gracias a un poco conocido consejo que tomamos, estas subidas de las acciones son en realidad muy claras para detectar. Como ocurrió General Electric, una de mis favoritas acciones. Desde hace años salen noticias negativas. Cambios de directores, resultados negativos, deuda creciendo, la caída del Dow, lo que se le ocurra. Pero el 31 de octubre empezaron a bajar hasta más. Y eso me dio un enorme descuento. Cuando yo miro que esta acción, una de mis favoritas, baja el lunes. Me fascina. No todo fue arcoíris en la semana, pero no me dejé afectar con la emoción y psicología. Mira cómo empezó a bajar. Subió, pero donde llegó el viernes, habíamos cobrado 42% en las opciones. Y estoy seguro de que a estas alturas te estás preguntando por qué solo seleccionamos entradas el lunes. Y la razón es bastante simple. Todo comienza con esta hoja. La mayoría de gente probablemente no tiene ni idea, pero el lunes, al final del día, no al principio, ha sido históricamente el mejor día de la semana para comprar las acciones. Okay. Miren esta prueba, los retornos por día, especialmente si entras al final del lunes, que tienden a ser negativos, el martes, por eso muchos llaman el martes Turnaround Tuesday. El lunes es históricamente es un día de reequilibrio. Está balanceando todas las órdenes que se han acumulado después de regresar un fin de semana. Están ajustando sus posiciones. Lo que significa que venden las acciones que no les gustan. Y esto ocurre no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Miren el estudio de la Universidad de New York. Dice, la rentabilidad del lunes es inferior a los demás días de la semana en todos los mercados. Y ahora, por primera vista, podría estar pensando por qué queríamos iniciar el lunes. Porque el lunes por la tarde, los grandes traders empiezan a cargar, a comprar enorme las acciones que quieran que suba toda la semana. Y le están consiguiendo estas acciones a un precio menor. Y miren el resto de la semana. Podemos montarnos en esta tendencia. La mayoría de la gente se asustaría a ver que una acción cae como espuma el lunes. Pero lo cierto es, cuando miras que eso ocurre en una acción, es como si recibiste un regalo. Al igual que pasó en Biogen. Miren el 10 de octubre. Esta acción sufrió una caída fuerte. Había bajado. Pero justo antes del cierre, nuestro sistema indicaba que venía el cambio de tendencia. Exactamente lo que ocurrió. Nosotros compramos aquí el viernes y al realizar una operación rápida el lunes, a final del día del lunes, tendrían la oportunidad de aprovechar este gran movimiento de 32%. No seas ingenuo, obviamente no todos los que caen el lunes suben aquí al viernes. Sería tan fácil, no tendrías que estar aquí o aprender en la bolsa. Pero cuando descubres esta anomalía,
Right? Cuando yo descubrí esta táctica, entregué toda la investigación al equipo para que hiciéramos un análisis respectivo. Right? Estudiar todo sobre esta estrategia. Estuvimos casi 2 años. Y lo que encontramos fue impactante. Porque miren nuestro algoritmo. Sin ningún otro filtro, right? Que vamos a aprender que nosotros le agregamos adicionales filtros. Pero miren esto, desde 1993 a 2020. Okay. Si compramos okay, el lunes y vendemos el martes, miren la ganancia. Esto solo en el S&P. Miren el profit factor. Max drawdown es lo máximo que estuvimos negativo antes de ir positivo. $163,000. Si tú solo compraste todo el lunes y vendiste el martes. En el S&P. Sin ninguna otra táctica. Y muchos tratan de poner un montón de indicadores y no tienen ese resultado. Y vimos que un estudio similar de Seeking Alpha confirmó que esto era cierto desde 1900. La gran depresión. Está claro como el día. La mejor hora para entrar el lunes es justo antes que cierre la bolsa. El lunes por la tarde. Estos fondos saben exactamente a dónde van a invertir. Y las acciones que van a causar que suban los próximos 5 días. Al igual que pasó con Eli Lilly. Otra de mis favoritas acciones. Miren el lunes cómo había bajado. Y exactamente el lunes en la tarde. Miren cómo empezó a cambiar. Esto me enseña que los grandes están entrando el lunes por la tarde. Justo antes del cierre. Miren eso, 15 minutos antes del cierre. Empezó el volumen. Para la gente normal, esto probablemente solo parecía como otra acción cantando una tristeza el lunes. Pero para nuestro método estaba claro como el agua, que esta era la oportunidad de entrar, que los grandes estaban cargando, tomando ventaja de este descuento. Y es exactamente lo que pasó. Del lunes subió, el viernes estuvo aquí, 21%. Claro que 21% de ganancia no te va a hacer millonario, pero suma de semana a semana. Si puedes sacar 500, 1000, $2,000 extra cada semana, van sumando y estás arrasando. Y francamente no deberías de dejar otra semana sin cobrar estas ganancias. Todo lo que tienes que hacer es encontrar los valores, o sea, las acciones que más les gusta a los grandes de Wall Street el lunes y llevarlos hasta alza el viernes. Basta que ver lo que ocurrió con Royal Caribbean. Miren ahí, la bajada, miren cómo el volumen. Enorme, casi 3 veces el volumen normal en la última hora. El volumen era enorme. Sabíamos que tenía un cambio de dirección. Alguien grande estaba entrando. Y efectivamente subió 90% de aquí al viernes. No existe una estrategia perfecta y nunca debes de arriesgar más de lo que puedes perder. Porque en el camino va a haber ganadores y perdedores. Va a haber semanas fabulosas y algunas semanas perdedoras. Pero la clave es tener una estrategia que vas a ganar más veces. Que sabes que está pronta para tu psicología y tus emociones. Yo sé que esta estrategia, la efectividad exacta que va a tener. Y sé que sigo ganando y sigo ganando porque ha funcionado desde la Gran Depresión. Así que la pregunta de millón es, ¿cómo saber qué acciones elegir antes de cierre? Tras interminables horas, seguimos mejorando. Inicialmente encontramos que cuando lo combinamos, RSI de 2 días, así que esto es dos filtros. Te voy a enseñar otros adicionales filtros que hacemos. Pero si para el lunes a las 3:30 el precio está por debajo del viernes, ese es paso número 1. Y tiene que cumplir los 2. El RSI está por debajo. No el RSI de 14 que viene como de caja. El RSI de 2. Vamos a enseñar todo esto en el Masterclass. Está abajo del 30. Ahí sabes que viene un cambio de tendencia. Tienes una oportunidad para comprar justo antes que cierre. Quieres hacer esto unos 10, 15 minutos antes que cierre el lunes y dejar esa transacción toda la semana. Como hemos visto que funciona por más de 100 años. Como pasó el 7 de noviembre en Netflix. Miren cómo la acción venía a la baja
Estaba por debajo el lunes, RSI, este era el cierre del viernes, el lunes, a las 3:30 estaba por debajo, el RSI estaba en el extremo, por debajo de sus niveles de compra, sabíamos que venía la verdadera tendencia y ganamos 67%. Siendo la misma cosa todos los lunes. Muchos me dicen, pero ¿qué pasa con el volumen? ¿No necesitamos la confirmación? Desafortunadamente, si obtenemos la confirmación del volumen, ya perdiste el enorme descuento. Así que tienes que seguir esta estrategia. El secreto es entrar en la acción el lunes antes del cierre, antes que nadie lo ha visto, y agarrar la movida martes, miércoles, jueves. Y aprovechar la única fuerza, la única táctica en el mercado que ha sido probada una y otra vez. Esto ha funcionado durante la Gran Depresión, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la inflación, durante el lunes negro, durante el boom de 2000, durante la Gran Recesión, durante el COVID, el mercado bajista de este año. ¿Qué otra estrategia que conoces ha funcionado tan constante? Encontrar la verdadera tendencia. Y eso es exactamente lo que hace nuestro sistema. Como lo que pasó en KLAC, un fabricante de microchips. Estaba abajo el lunes, a las 3:30, estaba por debajo de donde cerraba el lunes. El RSI estaba extendido. Una señal clara. 72%. Ahora, si tienes curiosidad, si es realmente tan sencillo, la respuesta es sí. De hecho, probamos con datos históricos de más de 3 décadas. Miren, en el S&P, haciendo prácticas solo en el S&P, ganaste 60%, 274 ganadores, 180 perdedores, un beneficio de 960%. Antes de que vayas a comprar cualquier acción que ha caído el lunes y que está arriba del RSI, tenemos que admitir que hay parte de gestión manual. Extra reglas para tener alta probabilidad de éxito. Primero, queremos evitar acciones que han reportado o están a punto de reportar ganancias, un reporte de utilidades. Otra cosa que hacemos es escaneamos. Y te voy a dar, cuando eres miembro, todos los scans. Y esto es algo que siempre deberías de hacer. Es algo que hacemos, right? Te voy a dar, hay una plataforma que se llama StockCatcher. Nosotros hemos hecho filtros. Por ejemplo, aquí yo puedo decir cuál es el sector más fuerte. Y esto es algo que pocos saben. Tecnología, miren aquí. Comunicaciones, consumer discretion. Esos son los sectores que nos enfocamos. Right. Yo quiero siempre estar en el sector más fuerte. Y cuando voy, por ejemplo, tecnología, de ahí voy a las compañías de tecnología, ¿cuáles son las más fuertes? ¿Qué hemos ganado? Hoy ganamos enorme en Nvidia, AMD. Esto es algo que pocos hacen. Muchos les pregunto cuál es el sector más fuerte y no saben. Yo sigo con esta tendencia en Nvidia. Todo lo que tiene que ver con tech. La semana pasada, miren ahí, el viernes había cerrado. Encima, en vez de usar el RSI, nosotros usamos el Quantum Indicator, que te voy a enseñar con 3 miembros. Te vamos a dar este indicador, que es hasta más poderoso. Right, miren ahí, viernes había caído, el martes, y de ahí empezó su tendencia. Y sacamos enorme ganancia. Miren esto, habíamos jugado el 230 call para julio 21. FedEx, julio 21, te quiero enseñar lo que hizo este call desde el lunes pasado. Miren la ganancia que van teniendo solo con esta táctica. Voy a poner los últimos 10 días un gráfico de 15 minutos. All right. Y miren el lunes. Estaba cerquita de al final del día porque entramos final del día lunes, okay, de la semana pasada, estaban en $5, hoy llegó a $11, más del 100%. Pusiste $5,000, hoy tienes $10,000, sin complicarlo.
Okay. En una semana, ¿qué hicimos? Vimos el sector. Pusimos nuestro indicador personalizado. Right. Lo que llamamos el BSF, que es el Quantum Indicator. Y apuntamos a las acciones con la más fuerza relativa. Right. Aquí podemos ver. Y les voy a dar. Programmers, siempre vas a saber cuáles son las más fuertes. Right. Miren estas, AVGO. Miren todas las que hemos estado jugando. Oracle. Now. Todas tienen tendencias. Microsoft. Intel. Right. Yo quiero siempre estar. El año pasado era energía. Siempre hay un sector más fuerte. Igual, si quiero ir a la baja, tengo que saber cuáles son los más débiles. Es algo, filtros que tenemos. Y obviamente, desafortunadamente, tenemos más cosas que podemos usar. Right, que no tenemos tiempo para cubrir todo esto. No vamos a compartir toda salsa secreta gratis. Lo que importa es que seamos a una acción fuerte en el mejor sector con el mayor descuento posible. Una acción que comienza la verdadera tendencia, como pasó en Marathon Petroleum. El lunes había caído, RSI estaba abajo, right? RSI estaba por debajo, estaba en el sector más fuerte, el petróleo el año pasado, una de las mejores de ese sector, tenía un reporte de ganancia, cumplía todos los parámetros, alertamos y ganamos 103%, casi igual que esta semana. Ahora mismo realmente no hay un mejor momento para empezar a operar esto. Y aquí es porque muchos dicen, oh, quiero ver si el mercado es alcista o bajista hay para aplicar esta táctica. Cuando estamos investigando, queríamos ver que esto no solo funcionaba en una dirección. Yo quería que funcionara en cualquier mercado. No importa si la bolsa es alcista o bajista. Así que probamos las acciones que estaban por arriba o por debajo de este promedio de 200 días. Y tenemos los resultados. Miren aquí. El profit factor, right? Mientras más alto, mejor. Sin tomar tendencia 161, tomando solo en la dirección de tendencia, funcionó mejor en tendencias bajistas. Y es por eso que insisto, no dejes otro lunes aprovechar, porque la próxima la vamos a alertar este mismo lunes. La única tendencia que yo conozco que se ha mantenido constante desde la Gran Depresión. Las acciones que se negocian con un masivo descuento. Y eso es exactamente lo que estamos apuntando. Yo quiero ser el primero de invitarles a este grupo de alertas llamado True Trend Pro. Y es la única estrategia, el único grupo que yo conozco que toma ventaja de este táctico que ha funcionado por 100 años. Con el objetivo de obtener la verdadera tendencia. Siempre entrando el lunes antes del cierre y estar fuera 5 días después. Así que vas a recibir la alerta todos los lunes. Yo y mi equipo hacemos todo el trabajo. Te decimos exactamente qué opción jugar. Cuando salir, va directo a las 3:30 del lunes. Solo tienes que estar pendiente de tu celular, como la semana pasada. Emitir la orden. Y ganaste 100% esta semana. Y nunca ha estado disponible al público esta táctica. Tienes la primera oportunidad de entrar en este círculo. Nunca tienes que adivinar cómo rendes, porque vas a ver todo el rendimiento de todas las transacciones que hacemos. Ahora, hay un viejo dicho que dice, si le das un pez a un hombre, lo alimentas durante un día. Pero si le enseñas a pescar, lo alimentas por toda la vida. Y hemos planeado algo muy especial para los miembros. Te voy a enseñar todos los aspectos. Voy a dar todos los filtros, toda la táctica, todos los estudios, todos los filtros para encontrar estos tú mismo. Encima que yo te voy a encontrar, te voy a enseñar cómo pescar en el Masterclass. Que esto solito tiene un valor de $4,495 al año. Las alertas, el Masterclass. Okay, pero todos los que entran hoy, que van a aprendabolsa.com, les voy a incluir este programa
incluido, no por un año, por vida, a los que se hacen miembro de nuestro curso. Y tenemos la promoción, $2,495, no por un año, por vida. Y vas a tener todos los Chutren Pro, solo la de la semana pasada. Horas pagado. ¿Right? Las tres de la semana anterior. Miren esto. ¿Right? El lunes bajó. Miren esa movida. Y esa todavía la tenemos abierta, la estamos exprimiendo. Miren eso, el 175 call. Compramos. ¿Right? Miren el día que le alerté. El lunes había bajado. Martes bajó, jueves bajó y de ahí empezó el cambio de dirección. Enorme movida en esta acción. Mira el trade anterior. También ganamos con el mismo trade. ¿Vale? Aquí venía lunes. Y miren cómo se dio la vuelta. Ganamos otra vez con ese trade. Todos los lunes imprimiendo dinero con el True Trend Pro. Solo las últimas 3 semanas doblaste cada semana. $5,000 de 10. 3 semanas rectos. Poniendo una transacción. Ya tenemos lista la de esta semana. Todavía podrían entrar a la de esta semana. Si están listos, como dije, vayan ahí a Prenda Bolsa, ponen su email, tarjeta de crédito y les voy a dar la membresía. Y quiero darte dos bonos especiales. Quiero que estés 100% decisión. Así que configurar este descuento y unirte al Masterclass. Baja ahí la bolsa. Te voy a mostrar algunas que hemos en las últimas semanas, como en Apple. ¿Vale? Que ganamos 16%. La misma APA, 17%. Y no quiero que pierdas otra operación. Y que empieces hoy con el Masterclass. ¿Vale? Entra el lunes y sal muchas veces el viernes. A veces, si lo podemos dejar correr más, como WR, que hemos exprimido, como Federal Express de la semana pasada, que la cerramos hoy. ¿Okay? A veces la dejamos correr un poco más. Así que aprovechamos estos trades. Vayan ahora mismo, prenda bolsa o nos llaman. Y empiezan a probar el trend, ¿no? Ahora, preguntas sobre esto. Voy a ir aquí. Bienvenidos. All right, abajo de este video, right? Si van aquí, pueden contactarnos. Aquí está nuestro WhatsApp. All right, así que vas a prendabolsa.com. Y te vamos a dar todo para este True Trend Pro. Abrir los trades el lunes, el viernes. Encima que te voy a dar todos los scanners. Te voy a enseñar cómo pescar. Encima que te doy la alerta, te voy a enseñar también cómo encontrar. Te voy a dar los formulas. Right? Donde podemos encontrar todos los lunes. Te voy a enseñar cómo son los sectores más fuertes en las acciones. Que aprovechen el promo, normalmente es $4,497 al año y lo van a tener por vida, por casi la mitad del precio. Y van a tener todos los entrenamientos, trading en vivo que hacemos todos los días. Si quieren aprovechar esto, vayan ahora a prendabolsa.com. Llámenos ahora mismo. Se inscriban. La promoción dura hasta el domingo medianoche, que es el Día de Padres. Después. Día al mismo precio, solo que por 12 meses de acceso. Ahora tienen el chance de tener acceso por vida. All right. Hola, Santos. ¿Cómo va todo? Saludos. Voy a ver aquí en Zoom alguna pregunta. Tenemos en Zoom, en Facebook. Ahora, recuerda que puedes unirte a nuestro canal. Ver todos los en vivos que hacemos. Hoy solo estoy enseñando esto, pero todo lo que incluye este programa, no hay ningún otro curso que va a incluir squeeze plays, turnaround, ¿vale? Cómo rentar tus acciones, cómo ganar sin importar la dirección, los weekend trades, el quantum indicator, cómo jugar los ETFs, el income sniper, una acción a la semana, los green lights que hacemos todos los días, los pattern trades,
Incluye nuestro programa cuando te haces miembro en Aprenda Bolsa. Fácilmente podríamos vender cada uno en 2.500. Y tienes todo esto cuando te haces miembro. No hay ningún otro programa ni cerquita que te va a enseñar tantas tácticas. Solo por el 5-day turnaround te valdría la pena. Y eso que no te he dicho todo lo otro que te incluye el programa. Así que si quieres tomar acceso, unirte al mejor programa de la Bolsa de Valores, ve ahora mismo aprendabolsa.com. Pones tu misma tarjeta de crédito, te haces miembro por vida. No tienes pago mensual, no tienes pago por semana, no tienes pago por clase, eres miembro por vida. Todos los días invertimos juntos. All right, bendiciones. Ojalá que tengan fabulosa semana. Ganemos otra vez con la de esta semana. Miren, SPY. Miren dónde pegó. Mi gamma level. Este es el nivel que estaba diciendo. Vino el gamma level. Y ahora la alza. Right. Somos los únicos que tenemos estos gamma levels. Y te los pintamos aquí en el chart. All right, bendiciones a todos. Nos vemos en 15. Hagan miembro ahora. En 15 minutos estoy dando un super trade para hoy. Ayer la escribí pase en video. Las dos imprimiendo dinero. Okay. Hemos tenido fabulosa semana. Tesla, que hemos imprimido. No, miren nuestro Master Indicator. Casi las últimas semanas ha sido como, literalmente, como imprimir dinero con Tesla. Muchos perdiéndose la oportunidad y lo detectamos con nuestros scanners. All right, bendiciones a todos. Feliz tarde. Vayan a aprender.